una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad, el lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición. Les recuerdo que ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com para que usted no se pierda nuestro contenido, el contenido de nuestros medios aliados. Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones. Pobladores de Masaya aseguran que el nuevo estadio de béisbol anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo no es prioridad en el contexto de la pandemia. Veamos el siguiente reporte de Noel Gallegos. La construcción del nuevo estadio de béisbol en la ciudad de Masaya, que recientemente anunció la primera dama Rosario Murillo, no solo ha generado suspicacia dentro de la ciudadanía, sino también reacciones de malestar por considerar que este proyecto no es de prioridad en estos momentos para la población. Como poblador de esta ciudad, yo considero que hay cosas más importantes que hay que enfrentar para cambiar digamos, la mala imagen que tenemos en Masaya. Por ejemplo, el estadio yo considero que no es de una prioridad querer remodelarlo. Aquí tenemos el mercado municipal de Masaya que verdaderamente está obsoleto, ya su infraestructura necesita ser remodelada. Para mí como poblador yo creo que sería necesario remodelar ese mercado y no estar queriendo hacer un estadio nuevo. Tenemos problemas de las calles y de remate hoy últimamente tenemos la inseguridad ciudadana. Entonces yo considero que aquí lo que está haciendo el gobierno es una forma de distraer al pueblo, desviar la atención de otros problemas que verdaderamente nos atañen y que deberían de ser enfrentados por la comuna de Masaya y por el mismo gobierno central. Para otros pobladores, esos fondos que serán destinados para el nuevo estadio de béisbol deberían de ser invertidos para nuevos proyectos de infraestructura y así mejorar la imagen de la ciudad de Las Flores. El estadio Roberto Clemente pues todavía no resuelve, ¿verdad? Está bien el estadio Roberto Clemente, aún se ve su estructura bien sólida, muy buena. No sería recomendable un nuevo estadio. El mejoramiento de las calles de la ciudad de Masaya están deterioradas completamente. Y sería muy importante también las mejoras en las calles. Aunque el gobierno sandinista anunció que el nuevo estadio de Masaya cumplirá con los estándares internacionales, no especificó la fecha de inicio de la construcción, ni su fuente de financiamiento, mucho menos el costo de la obra. Ese anuncio de la construcción de un estadio de Masaya por parte de la señora esta, cínica, que no está mal gobernando en Nicaragua, es otra más de su vil mentira que trae hacia el pueblo de Nicaragua y en especial al de Masaya. Y si eso fuera el caso que se construyera, la parte económica está muy mal a nivel nacional, la parte de salud está muy mal. Que ese dinero que se va a invertir, si es que en verdad se hiciera ese estadio, que se invierte en otras cosas que en sí nos pueden ayudar en este momento al pueblo de Nicaragua. Este ha sido un reporte de la ciudad de Masaya para Voces en Libertad, Noel Amílcar Gallegos. Este 14 de agosto las familias leonesas se preparan para celebrar la Gritería Chiquita en un acto de penitencia por la crisis sanitaria. Veamos el siguiente reporte de Radio Darío. Celebrar las fiestas de la Asunción de María como una verdadera gritería de penitencia es el llamado del obispo de León, Sócrates René Sándigo, al pueblo católico de León y Chinandega en ocasión del 73 aniversario de la gritería de penitencia y demás celebraciones en honor a la Asunción de María. Vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición, recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción, de manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia. Con especial atención, el obispo animó a las familias a elaborar en los hogares un altar a la Virgen, colocando a los pies de ella una fotografía de un ser querido,
amigo o conocido que haya fallecido en estos últimos meses. Elaborar en sus hogares con mucho cariño y devoción un altar en honor a la Virgen María, colocando a los pies de nuestra madre la fotografía de un ser querido, amigo o conocido que haya fallecido en estos meses. También podemos colocar en un recipiente por escrito nuestras peticiones y las que nos encomiendan como gesto de fraternidad y comunión eclesiástica. Pese al llamado de la Iglesia Católica y del Obispo de León, algunos simpatizantes de gobierno y seguidores de Ortega han indicado que saldrán a las calles. Así lo expresó Camilo Báez, hijo de la diputada oficialista Gladys Báez, mediante una transmisión en Facebook. Las tradiciones también son del pueblo. Ningún obispo, ningún sacerdote nos va a decir que no vamos a celebrar las tradiciones populares. Así como en Managua celebraron Santo Domingo de Guzmán y el pueblo celebró las calles con fervor, con alegría, a celebrar esa dicha en fe, familia y comunidad. Este 14 de agosto en León vamos a celebrar la Gritería Chiquita. Y vamos a ir barrio tras barrio para que la gente demuestre ese fervor religioso que tiene hacia la Virgen, para que celebremos en fe, familia y comunidad esta gritería. Nosotros no dependemos de una iglesia, somos un país laico. Nosotros no dependemos, no estamos subordinados a una iglesia. Entiéndanlo, sacerdote golpista. El obispo de León ruega a los feligreses evitar las aglomeraciones y tomar las medidas de prevención para cuidarnos los unos a los otros. De Radio Darío para Voces en Libertad, Francisco Mayorga. La Asociación de Agricultores de Chinandega, ADACH, pone a disposición un vivero en el que albergan más de 60.000 plantas para poder reforestar el departamento. Veamos el siguiente reporte de Ricardo Delgado. La Asociación de Agricultores de Chinandega trabaja desde hace 5 años con un vivero donde albergan unas 60.000 plantas forestales de diferentes especies, una idea para aportar a la madre tierra todo lo que nos ha dado. Este vivero se inició como un proyecto socioambiental en el cual nosotros, bueno, el presidente con la junta directiva y parte de la asociación y de los maniceros, decidieron tanto como la tierra nos da a nosotros recursos, nosotros tenemos que reponerle a ella. Entonces por eso es de que ellos decidieron crear este vivero que alcanza una, tiene una capacidad para 60.000 plantas. Este proyecto inició desde el 2015 y ya llevamos con este 5 años trabajando en lo que es la parte socioambiental. El ingeniero Efraín Tijerino, uno de los encargados de esta finca, donde realizan experimentos de nuevos cultivos, aseguran que ya han donado plantas por varias ciudades del país. Bueno, aquí se han ido plantas todo Occidente, incluso hasta Managua. Y la forma en la que se trabaja es de que todas las plantas son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo alguno y todas son para regalarse. Solo se hace una solicitud hacia la Asociación de Agricultores, en la cual, según la especie que tenemos, uno solicita las cantidades por especie y posteriormente pasan a retirar. Carao, teca, melina, eucalipto, cortés y roble son algunas de las especies existentes en este vivero. Además, aseguran que estos meses son propicios para la reforestación. La planta se adapta más rápido al momento de trasplante, entonces se desarrolla mejor. Uno de los mayores beneficios es mitigar el cambio climático y así, de una u otra manera, reducir el calor. Los lugares idóneos, perdón, serían partes que donde totalmente están áridos y posibles áreas para reforestarse. De hecho, yo he hecho ya 2 años anteriores campañas dentro de la ciudad, en las cuales he regalado ya alrededor como de 6.000 plantas, y personas que se acercaban donde estábamos nosotros solo decía qué especie quería y se le regalaba. Bueno, las plantas son gratuitas y el que quiera reforestar aquí puede venir. Solo tiene que hacer una solicitud por medio de una carta al presidente, el ingeniero Salvador Vaca, y solicitando, como dije anteriormente, las cantidades según especie que quiera la persona. Todo es que reforesten. Como todos sabemos, el cambio climático existe y cada año viene las temperaturas aumentando. Y es bueno reforestar porque de una u otra manera conservamos los suelos, la agua, y también mitigamos lo que es erosión de los suelos y también conservamos, reducimos
la capacidad de tanta alta temperatura. El vivero de Adash se ubica detrás de la colonia Graxa, carretera hacia el departamento de León, exactamente por donde pasaba la línea férrea del antiguo ferrocarril del Pacífico. Para Voces en Libertad, desde Chinandega, Ricardo Delgado. Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, es blanco de asedio, intimidación y persecución política por parte del régimen orteísta. Detalles en el siguiente reporte de República 18. Lo que quieren es cerrar la radio. En las campañas de desprestigio, lo primero que mencionan es cerrar este medio de comunicación, que ya esté, que no esté funcionando, confiscar todos nuestros equipos, que con esfuerzo, el esfuerzo de 20 años que tenía Sergio León. El periodismo independiente ha sido un testigo incómodo. Han sido los que han documentado toda la serie de casos de violaciones a la, no solamente a la libertad de prensa, sino que a otros derechos fundamentales. Entonces, el objetivo fundamental del gobierno pareciera que no solamente estuviera enfocado en censurar, pareciera que el objetivo final fuera clausurar todos los medios de comunicación independientes, que en este momento se convierte en un testigo incómodo que están documentando los casos de violaciones a derechos fundamentales. Esto se puede ver claramente que esto tiene un fin político, esto tiene el fin de callar La Costeñísima, de callar el noticiero tras la noticia, esto tiene el fin de cerrarnos a nosotros como medio de comunicación, y eso es lo que nosotros podemos decir en este momento. Esto no va a parar hasta aquí, no va a ser la segunda demanda, no va a ser la tercera demanda. Van a continuar, porque hasta que nosotros no tengamos un país libre de corrupción, libre de este régimen, es que nosotros, los medios de comunicación, no vamos a estar en paz. Y quisiera reiterar esto porque es importante decirlo. Sea el gobierno sandinista que esté en el poder, sea el gobierno liberal que esté en el poder, o sea cualquier gobierno que esté en el poder, nosotros nos vamos a deber al pueblo. El gran error que está cometiendo el gobierno, que está considerando que los medios de comunicación independientes son adversarios o son opositores. Y aquí estamos clarísimos, los medios de comunicación en ningún país del mundo son opositores. En el caso nuestro, de Nicaragua, la opositora es la realidad. Lo que hacen los medios de comunicación es demostrar, documentar y reflejar esa realidad. Nosotros en el último informe mensual del mes de julio, logramos documentar una cantidad de 30 casos de violaciones a la libertad de prensa, entre los cuales predominan 5 negativas de acceso a la información, 16 agresiones y ataques, y eso sí es altamente peligroso, porque es la misma cifra que nosotros logramos documentar en el trimestre anterior, en el trimestre abril-junio 2020, nosotros logramos documentar y constatar 16 casos. Y ahora, solamente en el mes de julio, se lograron también documentar esos mismos 16 casos. Eso te dice un aumento aterrador de aproximadamente el 200%. Los productores de frijoles de la zona norte del país han denunciado que este grano básico ha bajado de precio considerablemente. Vamos al siguiente reporte de Roberto Mora. Productores preocupados por caída de precios de frijoles. Después de que los consumidores estuvieron pagando hasta 31 córdobas por la libra de frijoles en algunos mercados de Nicaragua, recientemente salió la cosecha de primera y ahora algunos se quejan por el bajo precio de este producto. Allá con este bajón que pegó el frijol, ya los productores estamos afligidos, ya como con ganas de mejor embodegar el frijol, porque ¿qué haría yo por lo menos con? Hace 2 meses antes, el frijol se cotizaba dentro de 25, 28, hasta 30 córdobas la libra. Y que venga un comerciante y que me lo quite a mí a 6 córdobas sería justo para pagar todos los químicos yo que debo. No es justo, entonces todos los productores estamos molestos. Debido al incremento del precio de los insumos, muchos productores que sufrieron pérdidas por la siembra de hortalizas decidieron sembrar frijoles en busca de mejores alternativas para su economía, según el directivo de la Unión de Productores y Ganaderos de Nicaragua, UPANIC, Salvador Castillo.
porque el productor viene buscando alternativas de ingreso en el campo, y entre las alternativas precisamente está la producción de frijol, que los costos de producción aparentemente le podían dejar rentabilidad al productor para el mantenimiento de su familia, pero los costos se han disparado tanto, un productor no debe sacar menos de 20 quintales por manzana, al menos para que recupere lo que está invirtiendo. El productor Carlos de Jesús Rivas, de la comunidad Rodeo Bramadero del municipio de Condega, en el departamento de Estelí, ha sembrado diferentes variedades de frijoles, incluyendo la única que pudo conseguir del gobierno. Calidad de frijol. Frijol rojo, Ortega se llama este. ¿Sabe por qué le puse Ortega? Porque este es el frijol que le dan a la pensión a una abuelita ahí. Y ella me lo dio que lo sembrara. Sembré 10 libras y saqué 12 arrobas, 3 quintales. Y ahorita lo vuelvo a sembrar y ahorita ya tengo 3 manzanas de esta variedad de frijol rojo. De hecho, no se conoce ninguna política del gobierno que incentive la producción en el campo, que apoye a los productores, quienes con su propio esfuerzo siempre han asumido sus propios riesgos. Salvador Castillo expresó que a pesar de la buena producción de primera, el frijol ya está recuperando su precio normal porque las exportaciones se mantienen. Es normal, en el momento que sale la cosecha, que no vas a consumir toda la gente, pues bajó hasta 800 en el campo, y ahora te hablo que anda en 900, ahora te hablo que anda en 1000, pues yo te digo porque tengo frijoles todavía, me están ofreciendo para el lunes a 1200. Con la colaboración de Byron Castellón y la edición de Adilson Briones para Voces en Libertad, informó Roberto Mora. Preparan elección para elegir a las personas que se unirán a la coalición nacional en Chontales. Veamos el siguiente reporte de Radio Camuapa. Las organizaciones políticas y sociales del municipio de Camuapa no han logrado avances en la conformación de la coalición municipal debido a diferencias de criterios. El representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco en la localidad, doctor Carlos Flores, cree que debe dejarse el espacio para que el espíritu de abril en los movimientos surgidos en el contexto del 2018 prevalezca en esa expresión. Nosotros a lo interno de la organización en el territorio y en el municipio, particularmente en el municipio de Camuapa, consideramos que son las organizaciones nacidas a partir de abril las que deberían de liderar este proceso y encaminarlo de principio a fin. Obviamente los partidos políticos están interesados en participar, pero deberían de estar en un segundo plano dentro de este proceso. Nosotros consideramos importantísimo que sean las organizaciones surgidas a partir de abril, y ahí te hablo de Unidad Nacional Azul y Blanco, del Movimiento Campesino, de Alianza Cívica, del sector juvenil estudiantil. Creo que son los actores más importantes que deben de estar encabezando y liderando esta lucha. Flores tiene reservas sobre la participación del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, en la coalición nacional, y cuestiona la actitud de sus delegados. Considero que de acuerdo al contexto actual que vive el país y a las acciones que ha tomado de manera unilateral el Partido Liberal Constitucionalista, esto irrumpe en los compromisos adquiridos por el mismo Partido Liberal, en el que se comprometían a una renovación interna de sus estructuras y a presentar dentro de coalición nacional a figuras no tan manchadas ni que tienen colas que les pisen. Esta situación desleal que ha hecho el partido y esa consulta que hizo de parte de gestiones diplomáticas a nivel internacional dejan mucho que desear por este Partido Liberal, que hasta el momento, aunque viejo en política, Juan Carlos, parece que no ha madurado. El secretario municipal del PLC, profesor Francisco Salazar, asegura que Camuapa se organizará una vez que se oriente desde la coalición nacional. En el caso particular del PLC como miembro de la coalición nacional, ha establecido el mandato de que en todos los municipios tienen que sumarse una vez que se haga el llamado a conformar los comités de coalición municipal. No obstante, Salazar cree que la coalición tendrá su representación en Camuapa. En Camuapa por el momento estamos alrededor de 4 organizaciones de carácter nacional que estamos en coordinación prácticamente, solo esperando que se nos haga el llamado para acudir a la conformación de la coalición municipal y departamental conforme lo establecen los estatutos de la coalición. Aunque el número de firmantes en la creación de la coalición nacional es mayor,
En Camuapa solo hay 4 sectores, cada uno de ellos con sus representantes. La alcaldesa Gretchen Martínez forma parte del Movimiento Nacional contra la Minería Industrial y cree que Camuapa dará el ejemplo de unidad a pesar de las dificultades que se experimentan en la capital, Managua. En Camuapa, como tal, ya tenemos una experiencia previa, ¿verdad?, en las elecciones del 2017. Es más fácil hacer una unidad en un municipio, hacerla ya a nivel nacional, ¿verdad? En redes sociales pueden encontrarse las preocupaciones de la ciudadanía sobre este tema, pero solamente el tiempo dirá si prevalece el espíritu de abril en una propuesta de carácter nacional. Desde Camuapa, provincia ganadera de Nicaragua, informó para Voces en Libertad Juan Carlos Duarte Sequeira. Hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición. Les recuerdo, ingresen a nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube. Así como también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado. Le reiteramos, tome todas las medidas de precaución para prevenir el coronavirus y que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Hasta la próxima. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, poder es mi voz.